Aquí está el pitido inicial. Esperemos ver un fútbol hermoso y espectacular. Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos. Paró en seco el ataque rival. Recuperó el balón. ¿Podrá tirar desde ahí? ¡Desde lejos! Se situó en medio y cortó ese pase. Iniesta. Se malogró la oportunidad. Su ejecución fue una pena. Iñaki, este partido ha empezado a un ritmo endiablado. Sí, será difícil, Juan Carlos, que se mantengan así todo el partido. Ahora tienen ellos la posesión. Es duro desde lejos. Demasiado alto, necesita mayor precisión en el tiro. Samuel. Y Córdoba. Figo. Y Ronaldinho. Busca a alguien que le ayude. Están en posesión del balón por el lado derecho. Penetra en el área. Así no hay forma de intentar colocar el balón entre los dos palos. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. Messi. El ataque fue inútil. No detuvo la defensa. Buen pase en profundidad. Le entró bruscamente cometiendo falta. Tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Casi media hora de la primera parte. Iniesta. Le entró de forma antirreglamentaria. Atención al tiro libre. Podría haberle sacado amarilla perfectamente, pero el árbitro interpretó que esa falta no merecía tarjeta. Ese balón es para el portero. Ahí está Beckham. Les quitaron el balón. Iniesta. Rubén. Bien jugado. Sólida labor defensiva. Tenía que haber soltado antes la pelota. Hacen bien en mantener el balón. Ese es un buen centro al área. Demasiado evidente. No tiene a nadie a quien pasar. Puyol y Messi. 2 minutos de tiempo adicional. Cortaron el pase. Está arrasando. Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir. Iñaki, dame tu opinión. ¿Qué te ha parecido hasta...? Arranca el segundo tiempo. Me pregunto si será algo mejor que el primero. Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte. No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Figo. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? No, no eligió bien a quien pasar. Lo importante es no perder el balón. Y Xavi. Puede intentarlo ahí. Y lo intenta ahora. Se lanzó por el rebote. El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón. Se fue a córner. Va al centro de la portería.
¿Podrán continuar defendiendo así? Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Avanzó con el balón. Un buen centro podría ser la solución. Frenó ese ataque. Puyol. Esa es una falta clara. Van Bronckhorst. No tiene a nadie a quien pasar. Y Cafú. Al hombre libre. ¡Ronaldo! Y el portero pudo desviarlo. Es córner. Manda el balón al primer palo. Dos Santos. Ahí ganó la posesión. Ahora podría centrar. Peligro ahí. Me pareció intencionado. Sí, es penalti. Señaló el punto de penalti. El árbitro no parece que haya tenido dudas. Tienen una magnífica oportunidad con este penalti. Sí, es vital. Es gol, es gol. Un gol excelente. Gol, gol, gol. Ese gol se ha estado esperando durante largo tiempo. Esperábamos que... No han pasado muchas dificultades, Iñaki, pero sin embargo van por detrás. Yo creo que estarán decepcionados con ese gol. Claro, Juan Carlos. Ahora lo que deben hacer es intentar conseguir el empate. Mota. Iniesta. ¿Qué hará aquí? Un centro suyo puede ser peligroso. ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Han concedido el gol de la igualada! ¡A pocos minutos del final! ¡Extraordinaria calidad! Tardaron mucho en empatar, pero ahora ya está que acabe este partido promete. Han empatado. El partido ahora será más emocionante. Está arrasando. Para el árbitro la entrada fue buena. Ahí está Van Bronckhorst. Mantienen el balón y en posición de ataque. El partido termina con empate, así que entramos en la prórroga. ¿Alguien puede imaginar quién...